la República Dominicana, la quería mucho. So, va a ser un poco bilingüe, vamos a ver. Just do si, your thing, no si me puede entender, avíseme, si no, I'll try to be quiet, a little bit, just a little bit. Por ejemplo, la abuela mía era bien, ¿cómo se dice? Era una negociante hasta el final. Por ejemplo, cuando yo iba a Santo Domingo a visitarla, ella me decía a mí, ¿tú quieres plátano hoy? Entonces lo que ella hacía con el batón caminaba y le decía al platanero, ¡ey! La muchacha quiere plátano, ven para acá. Y yo digo, pero, y eso con la bata puesta, con los bolsillitos y cosas así, tenía, tú sabes, sus 500 pesitos aquí y toda, y bueno, imagínate. Entonces, lo que me gustaba de ella, que ella siempre negociaba con el platanero, los 100 pesos, que yo tengo ese dinero, esos 100 pesos para otra cosa. Pero abuela, por favor, el hombre tiene que ponerle razón. Mira, tú estás aquí de vacaciones, aprende algo mientras tú estés aquí. Entonces el platanero dice, no, por 100 platanos son 125. ¿Cómo? Entonces la abuela, oh, dear God. Yo entiendo americano. Oh, dear God. Aquí comienza. Hasta que el hombre bajó a 60 pesos, ella no compraba ni un plátano, pobre. Y yo dije, ay, Dios mío, con el calor que hace, hasta estoy cambiando de color aquí. Porque esto no quiere decir, no, eso no es el punto, carajo. El punto es que él tiene que bajar este precio. La cosa está mala. De verdad. Entonces, otra vez, cuando yo estaba caminando con ella por la calle, había un muchacho, él estaba diciendo, doña, doña. Y entonces, hace calor, está 90 y pico. Ay, son el, yo tengo son el ojo. Y yo nada más escucho ese tipo. I'm like, okay, what's going on? And then the guy goes, él dice, mira, doña, cambio mi nieta por mi abuelo. Le cambio su nieta por mi abuelo. Y yo dije, ¿cómo? Y yo dije, espérate. Me va a decir si yo estoy escuchando el español bien o que de verdad no lo entiendo. Wait a minute. He wants to trade me for his grandfather? Ew, he's not my time. No. Entonces la abuela mía me dijo a mí, él dijo, ¿qué? Que él me cambia a mí por su abuelo. Ella le dijo al muchacho, muchacho, déjame ver al abuelo si vale la pena. Salió el hombre, dije, su franelita, su samurái de ese tiempo, y los shorts. Y salió el viejo. La abuela dijo, no, por favor, ese viejo yo no le barato en 5 días. Mira, ella me agarró por el brazo, camina, que esa es mi primera vez que tú me paras para decir que para darle a la gente. Y entonces al final le dijo, me quedo con mi nieta, camina. Wait, he wasn't half bad, he was okay, he was alright, he wasn't bad. So, entonces otra vez, ¿qué pasó? Estamos en el aeropuerto. Otra vez la negociadora de mi abuela, peleando con el maletero para que le lleven la maleta del aeropuerto a la camioneta. Que ella busca el vecino, siempre busca el vecino, nunca busca a alguien que después hay que darle un dinero. Luis, vete, doy 200 pesos, que estoy aquí para el aeropuerto, va y ve, camina, que está corriendo de la mierda, que mira de Nueva York, a joderme la. Like, I love you too. Thank you. I love you too. So, esa fue mi abuela. La extraño. Ella fue tremenda. Y ella me enseñó muchas cosas. Lo siguiente es, sepa tu valor. No deje nadie que te menosprecie. Y no deje que nadie te diga el contrario. Si tú estás buena, si tú estás bien, sígalo hasta el final. Si tú estás mal, cállate la boca y sonríe. Y ponte la lengua entre la boca ya. Okay. So, muchas gracias. Thank you. Thank you.